Entonces, para vos, Sandra, Carabanchela y Funky Feeling, dale, vamos. Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura, punto it, era la música de Colombia, era Carabanchela con el tema Funky Feeling. Y hay una frase que dice, la música llena el infinito entre dos mentes. Mientras que Franz Liszt decía, la música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible, y con ella todo es hermoso.
Y ahora vamos con... Las noticias de Colombia. Coronavirus en Colombia, las cifras. Contagiados 42.078. Recuperados 16.534, muertos 1.372. La cuarentena en Bogotá será más estricta. La cuarentena en Bogotá irá hasta el 15 de junio sin poder reactivar nuevos sectores económicos. La alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, llegó a un acuerdo con el gobierno nacional en cuanto al confinamiento obligatorio de los bogotanos, en cuanto a que las medidas de aislamiento serán más estrictas que en la mayoría del país y sin reactivación de nuevos sectores económicos por lo menos hasta el 15 de junio. La alcaldesa Claudia López hizo pública una carta enviada por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a la ministra del Interior, Alicia Arango, con una serie de recomendaciones de protección en medio de la emergencia sanitaria que tiene alarmada a la capital del país con 8.536 casos y que en el día de ayer tuvo un nuevo pico de contagio de 491 casos. Claudia López confirmó que para la ciudad de Bogotá seguirá el mismo confinamiento y con los sectores ya autorizados por lo menos hasta el 15 de este mes de junio. En la ciudad de Bogotá solo podrán seguir saliendo las personas exceptuadas en el decreto 636 y los empleados de la construcción, manufactura y comercio autorizadas por el gobierno distrital. Y por supuesto que estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Adicionalmente se menciona intensificar la seguridad sanitaria para Corabastos con un cerco epidemiológico ampliado y desarrollar protocolos de bioseguridad para el sector informal. La alcaldesa aclaró que los detalles de esta etapa de cuarentena especial y con diferencias con el resto de Colombia se darán mañana sábado con un conjunto con el gobierno nacional, con el que mañana jueves, con un conjunto con el gobierno nacional, con el que se aseguró estar en sintonía.
a los tribunales 17 empresas aéreas por no reembolso de los vuelos cancelados. Las aerolíneas están realizando prácticas desleales. El Ministerio de Consumo llevará a los tribunales de lo mercantil a 17 aerolíneas que supuestamente están realizando prácticas comerciales desleales al omitir información a sus clientes sobre el derecho que tienen el reembolso de billetes. Google Maps tendrá alertas de tránsito por presencias de COVID-19. La nueva versión además avisará aglomeraciones de autobuses o trenes. Las nuevas versiones actualizadas de Google Maps también informarán a los conductores sobre los puntos de control COVID-19 o las restricciones en sus rutas. Estamos agregando funciones para ayudarle a encontrar muy fácilmente información importante si usted necesita salir, ya sea que en automóvil o en transporte público. Así expresó el director de la gestión de Google Maps, Ramesh Nagarajan. Hasta el 30 de junio no se abrirán los aeropuertos en Colombia. El presidente Duque anunció que las fronteras permanecerán cerradas. En su alocución, el presidente Iván Duque anunció la extensión del aislamiento obligatorio hasta el día 31 de mayo y que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 31 de agosto. Así había informado al país que del 1 al 30 de junio seguirán cerradas las fronteras colombianas y debido a ello no se habilitará el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros ni los vuelos nacionales o internacionales mientras se mantenga la emergencia sanitaria.